Okay. Shall we? Let's do this. Trust us. Where exactly are we headed? Just follow me. Like you. A ver. Vamos a poner un fondo el día de hoy. Vamos a poner un fondo. Vamos a poner un fondo. A ver, fondo chingón. Fondo chingón. A ver qué fondo salen, güey. Necesitamos un fondo chingón, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Fondo chingón. A ver. La 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 la. Uy, 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 sabrosón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Alguien ya se merece mod, ¿no? A ver, oh, ya, yo tengo uno aquí. A ver, chéquense, banda, Ahí está, chéquense, lo puedo poner. Vamos a poner una imagen chingona de fondo. Así, así. Algo así, ¿no? A ver. Sí, ahí está. Y yo ahí, ¿no? Así como el anfitrión. A ver, y esta, vamos a mandarla para arriba. Ahí está, a huevo, ahí está, banda. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Yo soy Cotamatrix, comenzando, ahí está. Bienvenidos a todos, claro que sí. Aquí estoy con el Minzen Zoom, preséntate. Aquí, ¿qué onda, camaradas? ¿Cómo están? Aquí soy Minzen Zoom. ¿Qué onda, pinche Duxa? ¿Cómo estás? Preséntate. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Duxa Tiba, el come palomas for the win. A la verga con el Duxa, aguas. Y aquí está el Mima el Capón. ¡Qué pedo, racista! ¡Qué pedo, racista! Y ahí está un güey X, ¿no? Pedro Campos 2, ¿ok? Vamos a abrir Raikal.
El Raikal. Vamos a ver qué dan en el Raikal, señores. Claro que sí. Claro que sí. A la verga, aguas. Aguas, que hay puro hardcore aquí. ¿Cómo están? Ah, wey, Borian. ¿Qué onda, Coto? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Vengo echando una vuelta aquí, en el grupo, a ver qué. A ver qué tal. ¿Quién tiene el control aquí? A ver. La pregunta ofende. A ver. Alguien, quiero que me digan a los que están. A ver. Y es más, déjame, me traigo más banda. Es el 96. Entre 3349, metemos al grupo y para platicar un ratito, banda. A ver. Si aquí hay alguien que ha sido lo han intentado extorsionar. Si le han pedido mordida aquí en el grupo de Raikal, díganmelo ahora, por favor. A ver. Nos tiene bien amaestrados. Nachío, aguas. Típico, están todos amenazados. ¿Le pasa maderita, porfa? ¿Cómo están, pues? ¿Qué dicen? Jugando Ratacraft. ¿Ratacraft? ¿Ratacraft? ¿En qué servidor o qué? Gato. ¿En qué server es? En uno, no sé cómo se llama, ¿qué es? ¿Privado o qué? No. ¿No? No, es de la 1.8. Uh-huh. O sea, no conex. Pero es público, ¿qué vergas? Sí, es público. A ver. Público. ¿Pero hay puro mugrosón ahí o qué? Puro hardcore. Sí. Ay, puro Wok. ¿Qué onda, puro pinche Wok? ¿Me pueden regalar unos palillos ahí para hacer un pico? Porfa. ¿Qué onda, Coto? Tanto tiempo. ¿Qué pedo? ¿Ese milagro? Gracias. Ahí están. Acá con los compas. Allá anda el hermoso Peralta, Aguas. Allá anda Justin. El Brandon. Brandon, ¿eres tú el original? Oh, Justin, de verdad, Justin, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Qué onda ese? ¿Qué pasó de tu vida? ¿Qué, ya te pusiste a estudiar o todavía no? Hasta marzo. Porque ahorita no mola. No. Típico. No está mola. Bien. Está bien, super Justin. Pero ya trabajo. ¿Mañana trabajas, en serio? Con el Giro Comics. Ya trabajo. A ver, ¿de qué trabajas? ¿De qué trabajas? Platícame, a ver. En una lavandería. ¿Una lavandería? ¿No? ¿Cuánto cobra la docena o qué? Me pagan por horas. 6 horas me las pagan a 100 pesos. Aguas. ¿100 pesos? A la verga. ¿Cuánto es entonces la hora? A ver. ¿Hacer cuentas? No las cuento, yo sé. No haces con la calculadora, pues. Típico. Típico. Y así se bola. No, perdón. Es que como estoy con el micrófono de la webcam, ¿no? Se me traba esta cosa. A ver. ¿Cuánto te pagan la hora, entonces? Si te pagan 100 pesos en 6 horas, ¿a cuánto te pagan la hora? No sé, sí, tanto. Tiene entre 8. Entre 6, ¿no? No, acá son 8 horas. Bueno, son, te trocas de 6. Ella 6, por favor. 8, okay. No aguanta tanto. 8 no mola. Eso ya los abuso. ¿Qué edad tienes, Justin? 16. ¿Mm? 16. A ver, yo que sepa, es ilegal trabajar, ¿no? A esa edad. Sí. A ver, vamos a ver. Se considera ilegal. Son 2 millones de pesos bolivianos, dicen, lo que ganas en 10 horas. Nada. A ver, edad suficiente.
La edad mínima son 18 años para trabajar en México. Se puede a los 17, creo que a los 16 también se puede. Creo que sí, ¿eh? Pero depende de qué trabajo. ¿Con permiso de los padres, era? Uh-huh. Creo que a los 16 sí, los se 13. Puede. No, no mames, estás loco tú, güey. ¿Cuál es 13, güey? A ver, güey, aquí está. Oh, no, güey. Es de 18 años. No hay otra edad menor. ¿Y estás declarando los impuestos, Justin? ¿Vale? ¿Vas a declarar impuestos o estás nada más trabajando así de a bajita la mano? No, no trabajo, no hago nada. A ver, ¿y qué haces en la lavandería, pues? A ver, platícanos un poquito. Pues, lavar ropa. Bueno, y ni eso, nada más lo que yo tengo que hacer es echarla a la lavadora y después a la secadora. Ay, güey, ¿y está muy muy atareado ahí o levesón? Pues es por días, va dependiendo qué tanta, que si gente lleva ropa o no. Ah, pero ¿sí está usualmente muy pesado o está tranquilo? ¿Cómo ves tú? Usualmente pues más o menos, porque luego hay gente que lleva la ropa de todo el mes. Nada, a ver. 10 kilos de ropa, 20. Ay, güey. O la gente que lleva sus cobertores. Ajá. Eso es un pedo lavarlo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado ahí? En la lavandería. Inundación. ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué dijo Justin? Justin. Ya la cayó el gobierno. Que se inundó algo, que no sé qué. Pero no escuché nada. Dejó yo lo de la explotación infantil. Típico que le lleva el chelo humano. Derechos humanos. Yo estoy declarando ahorita. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo más mamón? Lo más mamón que me tocaba a mí, güey, cuando estaba lavandero. La dueña sí, yo trabajé de lavandero como por un año, año y medio. El esposo de la dueña ya estaba para morirse, pues, el vato. Y pues ya nada más lo traían ya en silla de ruedas y con oxígeno y así, ¿no? Y luego me llevaban sus calzones cagados, güey. Pero un chingo de calzones cagados, güey. Pues el señor, pues ya, pues un señor ya grande, ¿no? Con enfermo y todo el pedo. Era algo cotidiano, ¿no? Pero, sí. O sea, pinches calzones ya bien rotos y feos. O sea, los gringos así son, güey, ¿eh? Ellos les vale verga traer su pinche... Tengan el pinche banco bien lleno de dinero, güey. Pero sus calzones todos rotos. Y yo agarraba, güey, y luego como estaba bien, estábamos en putiza, pues, las lavadoras. Y como son industriales, esa madre era mínimo de 50 libras, güey, mínimo. Como mínimo esa madre tenía que ir así. Y pues yo agarraba y metía los manteles que lavábamos y metía los calzones, güey. Agarraba y los metía, güey, juntos, güey. Para aprovechar la lavada, sí, güey. ¿Eh? Para aprovechar. Dale. Ahí, se le da un bien bonito. No, a huevo. Es que esa madre, cuando es industrial... ¿Qué le echan ahí, Justin? ¿Con qué lavas? Nomás, así que es como son las lavadoras esas, las más baratas que te puedes encontrar, esas que nomás, lavan, ya no hacen nada más. Ajá. Lo único, ya nada más le echo el agua, le echo el jabón. ¿Qué jabón le echas? Agua normal, agua de la llave. No, ¿qué jabón le echas? ¿Qué jabón? ¿Qué jabón, tipo de jabón? El detergente, pues. Uno en polvo. De marca no sé, nada más trae el jabón y yo se lo echo. La verdad no me he puesto a preguntar qué marca es. ¿Y le echan algo así como para suavizante o algo así? El suavitel, pero se le echa aparte. Órale. No, sí. En esa madre le echamos una mamada que es alcalina, güey. Pero alcalino así, bien pasado de verga. Esa mamada... Si tú tenías una gotita de agua en cualquier parte del cuerpo y te alcanzaba a caer ese polvito de ese detergente, a la verga te empezaba a quemar la grasa de tu
de tu cuerpo, güey. Bien pasado de verga. Si, es, si esa madre, a su puta madre, güey, la neta. Estaba bien cabrón. Y luego de eso, si era ropa blanca, se le echaba un cloro que es el 16% de concentrado. Usualmente un cloro normal trae creo que como 6 o 4, entre 4 a 6 normal. Y esa madre era 16 de cloro. O sea que estaba bien hardcore esa mamada. Y después, al último, se le aventaba ácido para que cortara el alcalino. De, porque el quedaba bien, pues, bien hardcore esa madre. Y le echábamos como una, ¿qué será? Unos 6 gramos de ácido. Un ácido, no, tiene un pinche nombre bien mamón. Pero con ese ácido cortaba el alcalino, las libra y media que le echábamos. Y lo dejaba pues, con el suavizante y el ácido, quedaba bien chingón en los manteles, salían perrones. Y así listos para plancharse de volada, fa. Quedaban bien chingones. Uh-huh. Oye, ¿cuánto y no desgastaba la tela o algo? No mames, nada que ver. Nada que ver, güey. Había unos manteles que sí, ya que de plano ya estaban bien puteados, güey. Y eran porque ya tenían uso constante, güey. O sea, te estoy diciendo que cada que salía, güey, lo volvían a rentar, güey. O sea, no paraba esa mamada de llegar y igual lavarlo y así todo el tiempo, güey. Y esa madre, cuando tratabas de limpiarlo, güey, hacía parte así como que tenía una mancha muy concentrada ahí, güey, o algo así que se fue muy a la memoria del mantel. Cuando trataba uno de limpiarlo, güey, a veces se arrugaba, güey, y era porque la memoria ya está dañada, güey, y ya no se podía hacer nada. Eso llegaba a pasar así en esos manteles. Y por una pendejadita que tuviera ya no se podía usar el mantel, güey. Porque por eso, güey, pues, podían perder el cliente, güey. Y eran clientes, o sea, verga, un chingo de dinero, güey. Uh-huh. Dinero. Uh-huh. Laboratorio de coca. Aguas con los manteles radiactivos. No, pues el detergente. El detergente es este alcalino. Sucios. Es un alcalino, güey. Los detergentes son alcalinos. Lo que pasa es que estaban bien concentradas. Esa madre lo que hacía era quemar la grasa, güey. Así literal, güey. Esa mamada quema la grasa a la verga, güey. Así de voladas, faz. Y pues quedaban los manteles bien limpios. Pues son manteles, güey, que los llevaban. Pues, ¿qué será, güey? Que le podían derramar aceite o cosas. Sí, era para todo, pues. Para todo tipo de mesas, güey. Y también tenían para las sillas y pendejadas así. Estaba chingón ahí el trabajo, pero. Pero no, el manager que tenía siempre andaba de mamón conmigo, güey, siempre, güey. Todo el tiempo, güey. Y era el güey de Chilango, pues. ¿Chilango? Uh-huh. Uh-huh. Ya se me imagina. No, era bien mamón, uh-huh, el vato. Los alcalinos, a huevo. Esa mamada, uno de los técnicos de las lavadoras esas, usualmente pues saben todo lo de los detergentes que se usan y todo, saben desde armar la máquina hasta lo que usa la máquina. O sea, esos güeyes te saben todo ese pedo. Y días atrás, bueno, 2 días después de que lo conocí como a los, ¿qué será? Yo creo que al medio año, el vato ya no regresó porque iba cada mes a ver qué nos hacía falta y ciertas cosas. Y y le pasó un accidente al vato. Atrás de las lavadoras hay como un canal donde las lavadoras tiran el agua, pa, están tirando el agua en chinga, ¿no? Cuando termina su ciclo. Y este vato pues andaba revisando las máquinas por atrás y dice que metió el pie, o sea, tiene como parrillas así como para que no se vaya el pie. Pero estaba una como levantada. Y cuando pisó, ¡fum! Se le fue el pie a la corriente del agua normal. La que está tirando la lavadora. Y pues el alcalino ese que te digo, güey, le quemó la bota, güey. La bota de hule que traía se la comió toda. Y le cayó en el pie, güey. Y de volada, pues, y sí, le quemó el pie todo bien culero. Te estoy hablando de detergente del que estaba yo, güey. Esa madre, güey. Creo, no quiero ser mentiroso y nada, pero la reacción del alcalino es mucha más voraz que la del ácido, güey. Los alcalinos son más peligrosos.
Reacciona con el agua, ¿sabes? No es como si hubiera metido la el pie en lava, güey, así básicamente. No es mamada, güey. Y si bien quemado. ¿Qué estás espantando, Justin? No, pero Justin lava con el foca. Y chivo pa' toda, toda bien rasposa, güey, no mames. Con el Roman. Oh, no. El Roma, por ejemplo, sí, es muy, muy bueno, ¿eh? Es uno de los mejores, güey. ¿Roma? Sí. Y ese usualmente se usa para la ropa blanca. Es buenísimo, güey. Buenísimo, porque está... Tiene muy alto la... No sé cómo se le diga, alcalinicidad, o sepa la verga. Alcalicidad, o cómo se llama. Está muy alto, güey, sí, lava muy bien. Para, por ejemplo, manteles que son de uso rudo, pues sí está bien. Y lo lavamos de todo, había desde algodón y poliéster, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Oh, ahí está bien. Te echa muy. Llévate un pedazo. No, no te la lleves toda. Déjame la mitad. Esa mano se compara con la típica Justin. ¿Qué le echas, Justin? Dinos la neta, ¿qué marca usan? Ariel. De la que compran el Oxxo. Pase. De la que compran el Oxxo, what the fuck. ¿Cómo lo compran el Oxxo? Con una pregunta, ¿con qué sacan el chicle de la ropa? Oh, esa madre está chingona, weón. Bueno, aquí usan una mamada que se llama Goof Off. Goof Off, weón. Es buenísima para sacar esa mancha. Y de hecho lo venden en México también. Es como aceite. Sí, con gasolina está bien. Pero la gasolina daña la tela, weón. Sí, funciona muy bien la gasolina. Pero sí sirve la gasolina, de hecho sí sirve bien, weón. Pero sería mejor, ¿sabes cómo, güey? Si es poco. No está muy profundo con hielo, güey. Nada más pásale el hielito y lo sacas bien. Como lo pasas. ¿Le paso hielo? Ajá, pásale hielo, güey. Se hace duro, güey. Ya se lo vas quitando. Un rato, pues, no. De a voladas. Pero ¿con qué lo quito? Si ya estuvo en el sol y todo el pedo. Y si se pegó todo, no, güey. Con esa madre. Ya con te el la bufa, pelaste. Mariquita. Justin pide 5 pesos de jabón para toda la... Oye, Justin, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ya? Apenas llevo 2 semanas. ¿Dos semanas? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece tu primer trabajo? Pues bien. Sí, sí estás ganando. ¿Qué le estás haciendo todo el billetal que estás ganando? ¿Cuál billetal? ¿Cómo? Tengo que estar comprando la comida. Y los pasajes y la comida ya se le fue el sueldo. Sí, de hecho, el primer día saliendo fui a comprar cosas para la comida. No, hombre, me gasté todo el dinero. ¿Te pagan por día? Y me pagan al día. Saliendo. ¡Ah! ¡Qué a todo! ¡Ah! Eso está chingón, güey. Y está chingón, pero no vale queso porque todo te lo voy a hacer luego. Así es. Entonces, ahorita me lo gasto. No, el día vale madre, güey. Un día me bañé con jabón sote y limpia bien chingón. Pues el jabón sote sí lo puedo usar. Para bañarte, sí, ¿por qué no? Para el cabello también es bueno. Es bueno. Sí, no te lo deja así reseco ni nada. Por supuesto que sí, carnal, ese es muy, muy bueno. Y así te echas pinche goma y esa madre, pues ya te vas a quedar calvo a la verga. Ya estás muy calvo, que te quedas calvo. Mi jefe, güey, está calvillo, güey. Y dice que de morro, me platicó hace años, pues, cuando estaba ya con él y todo el pedo. Que cuando estaba mocoso, se bañaba y se echaba Roma, pues, o foca, lo que hubiera. Dice que a lo mejor que por eso. No, a la verga, si mi abuelito está bien pinche pelonchas también. Yo no, ya sos herencia, güey. Ya nada más falto yo, güey.
No, pero tú tienes buen pelo. Por mi mamá tiene muy bonito pelo. No se lo lava, pero no tiene bonito. No, yo creo que todas las mujeres, ¿no? Porque usualmente no se lo lavan seguido, según. Porque se les despinta. También. Hoy llegó Ana Bomb. Aguas, ya llegó Ana Bomb. Oye, Coto. Despacio con la jícama, ¿eh? ¿Ah? No, bueno. No te va a pasar como la otra vez. ¿Por qué? Acuérdate que te cayó mal la jícama por la última vez, vaya. No, pero es un pinche jicamón como mi cara, no manches. Estaba chiquita. Ah, ok. Ajá, la Ana Bomb. ¿A dónde está lo... ¿Cómo se llamaba ese güey de los retos, güey? El tatú no sé qué mierda, ¿no? Que decía que quería hacer el reto, digo que agarrar la tanga de la Ana Bomb, usaba por 2 días y se hiciera un caldo de tanga, que se lo tomara. Eso sí está hardcore, la neta, eso sí está pasado adelante. No mames. Que la verga que ay, me como un opal y que nada, mis huevos, órale, tómate un pinche caldo de calzón de la Katy, güey. No, por dos días. Caldo de calzón. Y que se haga un té con eso. Sí, un tecito, sí, así como un mate, güey, así, güey, pero de calzón, güey. Un mate. ¿Sí? ¿Qué tiene, güey? Que lo hierva, que con sorpresita y todo para que sea como mostazo. Ándale, güey. Uy, tanguilla apretadilla. Sí, que no le haga la mamada. Al güey le dije eso y se fue a la verga, ya nunca volvió. Y se prefirió suicidarme, güey. No mames. Decía, anda, bueno, estuviera chingón, no mames. Oh, qué pedo, Katy. Ahí está, aguas. ¿Por qué no, güey? Me hace un café con sus calzones. ¿Caldo de calzón o cómo? Mato el calzonado. ¿Té de calzón? ¿Cómo le dicen a esa mamada, güey? Sí, ¿no? Té de calzón. Caldo de calzón. Oh, caldo de calzón, a la verga. Sí, caldo de calzón. Sí, que se lo tome, cucharadas, güey. ¿No es el agua de calzones? Agua de calzón, agua de calzón. Bueno, como sea, sí, es la misma mamada. Una sopa de calzón de sabe que le vino el periodo. Oye. Ya. Ay, no. Típico periodo. Ya. Se va a llamar la sopa del payaso. La vaina cambia. La sopa del payaso se ve. Ándale, que le eche una maruchan, güey, y que le eche el calzón y que le eche. Oye, güey, de veras, güey. No. O que se haga una maruchan un y que sencilla. Le meta la tanga, güey, ajá. Y ya sí, güey. Con un poco de mostaza. No, que le eche limón, güey, está bien. Limoncito. Pues si no quiere. Limón sí sabe buena. Si no quiere Katy, pues ahí está chido, una de las dos. ¿Quién se avienta? A ver. No, yo no. Yo pago el envío, pues qué chingados. ¿Pues qué tiene? Una sopa. Caldo de calzón a domicilio. No mames, güey. Otro pedo. Aguas, ya llegó el Billy. Aguas, que ya llegó el Billy. El Billy me dijo que estaba enamorado de Justin la otra vez, ¿eh? Uy, grave. Aguas. A ver, Billy, ¿qué pedo? Aguas. No te hagas pendejo, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Billy. No puedes, ¿qué, güey? Es que, güey. Güey, José ya me iba a dormir. ¿Quién? Yo. ¿Qué? Mañana qué tienes que hacer. Apenas son las 11. Que si no me duermo, güey, me van a castrar. Ay, quita la castra, güey. Es que siempre dejo tus streams ahí con el teléfono, güey. ¿Y qué? ¿Dice que ya estás enamorado de mí o qué vergas? No. ¿O por qué entonces? ¿Qué tiene de malo? Sí, no sé.
¿Estás confundido? Tienes, no sé, güey, así como, no sé, como que te sientes desviado del camino o cómo. No, 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 yo tengo mi camino asegurado. A ver, Está asegurado, esperando asegurado, mujer. típico camino asegurado. A ver, Billy, Ya sabe ¿qué para dónde cuentas, va. pues, güey? Di algo, güey, no mames, tienes tanto tiempo que no te escucho, güey. Pues qué pedo, nada, aquí aburrido. ¿Qué? ¿Cómo que aburrido? No, no, o sea, se está divertido por aquí, pero. ¿Pero qué estabas O haciendo, sea, pues? ¿A qué te dedicas, güey? a PvP Minecraft, cuidado. No seas mamón, aparte, güey, ¿qué haces? Pues nada, nomás algo ahí y ya. ¿Cómo sales? Pues así, ¿no? Nomás, ¿qué quieres que haga así normal? O sea, Hace madriguera. tienes 13 años, ¿no? Estudiando o algo. Ajá. Ajá, ¿sales con tus amigos a la calle a jugar la pelota, alcanzadas, al policías y ladrones y todo eso? No, eso lo hacía antes, pero ya no. Ahora solo los ¿Ahora viernes eres me niño voy. rata? Ah, chinga tu. Ahora. Espérate, güey. A ver. Ahora lo hace todo en Minecraft. Que ¡Ah! ¡Te sí, dijo que se la con pasó! vos. Dime, oye, güey, ¿es cierto eso, güey? O sea, ya nadie juega a esa madre ahora, ya. Ay, no, vamos a jugar a los ponchados, ¿no? Le dice que le avientas la pelota y no No, hay todo el pedo. ajá. Oh, Simón, no, pues ahí, ¿cuál Profesional. server, no? Dices, a la ¿Cuál verga, güey, qué pedo. Veo. server? Ya no hay cuáles, ya no Ya, tienen cuál en cuál server. esquina, ¿dónde, no? No, No, ahí en el server. hasta pusieron un minijuego de tú las traes. Ándale, Pero. ¿no? No Es mames. que. Sí, es Minecraft. ese es más hardcore que le tocas y se le pone una dinamita en la cabeza y ¡Oh, explota sí, todo el güey! mundo. Está chingón No, ese, yo lo jugué, oh, sí, el tren está. güey. Ajá, pero, no, pero yo estoy ruco, ya no le hagan a la mamada, güey. Yo ya jugué todo ese desmadre. Lo No, siento es que. por los güeyes estos, a mí me vale verga. A Es ver, que como Pichi. la colonia es Ajá. nueva, como la colonia es nueva, no hay gente, O sea, que bajó del cielo, así como aquí está la colonia Teens y todos. ¿Cómo que la colonia es nueva? Sácate a la verga. güey. O sea, apenas la acaban de construir. Ajá, en un día, güey, ya la construyeron. No, 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 no. A ver, ¿cuánto tiempo la Solo construyeron, güey? nivel ahí. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tiene la colonia que la construyeron, según tú? Como. O 4 meses por ahí. Entonces no se conocen entre ahí los vecinillos y todo el pedo. No, no, no. Pues, ¿qué esperas, güey? A lo mejor ya encuentras una morrilla para que. Mira, ahí te va, güey. Cuando estás chavo a tu edad, sí has besado a una muchachilla, ¿no? No, ¿No? no, 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 o sea, es no. A ver, a ver, que ya. no, no. A esa edad, güey, tienes que aprovechar. Porque es cuando tú puedes jugar a las alcanzadas y que esto y que la amiguita y que las A escondidas y huevo. ay, ay, Y que vente las para acá, vente para escondidas. acá. Las escondidas es la mejor. Ajá, y que la Y que en el cebollita, terreno güey. baldío. Y déjate tú Al aparte doctor de y a la mamá. La cachondeada, Ay. güey, lo más importante, güey, son los recuerdos, güey. El día de mañana vas a estar. Oh, sí, güey, me acuerdo cuando acá, en mis tiempos, güey. Todos mis amigos, casi todos jugaban Minecraft, pero yo sí jugaba y vas a ser uno de los últimos que van a jugar así, güey. A huevo. No, no, es que en Venezuela sí, güey, sí, sí juega un chingo, güey, pero desde que me mudé En aquí, güey, Minecraft. no, 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 güey, no, güey. O sea, sí, sí hacía todo eso, güey, me lo pasaba todo en De la calle, güey, pero, diando y todo. sí, pero de Oh, de a diabas veces de también. A la que, verga, estás hardcore. ¿Qué hacías? A ver, ¿qué hacías en tu otra colonia? ya Pues, me a ver, a toqué, ver, ya a me ver. toqué, vete, güey. Che puto, güey. Pinche Billy mamón, güey. Sí, güey. No ¿Ya mames, la presión? güey. Puras mamadas. A ver, ¿y tú, Justin, jugaste así cuando de morría? No, porque no me dejaban salir. ¿Cómo? Se te arrimaban, ¿no? Es que mi papá no me dejaba salir. Era en plan que nomás me quedaba ahí en el patio. En la banqueta, sola en el patio. En el patio, en la banqueta no, en el patio de mi casa. No me O sea, dejaban salir. pero tu patio da a la calle, supongo, ¿no? Sí.
¿Y te ponían correo o le ponían o cómo era el pedo? No, pues estaba el portón, un portón. Ajá. Y obviamente, pues ese portón me dividía a la libertad de la calle. Y todos los niños afuera, ¡ah, agárrate! ¡Y tú la traes! ¡Ah! Sí, y tú qué decías. Yo ahí en plan prisionera en la reja, viendo cómo los demás jugaban. Berta, qué triste. ¿Y la sobreprotección? ¿Y de qué dijiste? Ya no estudio. No, tampoco. No fue plan de que dije, no, ya no voy a estudiar. O sea, nunca saliste. No. ¿Nunca jugaste a las alcanzadas? No. ¿Nunca jugaste a las escondidas? No. ¿Nunca te agarraron la cebollita? ¿Las teclas? No, no tampoco. No, que no me dejaron salir. ¿Nunca te dieron tu agasajón ahí? No. ¿En las escondidas nunca te apañaron así, levesón? No. ¿Nunca jugaste al basta, burro castigado? No, ni nada de eso. ¿Policías y ladrones así que te llevaran para allá atrás a dar unos repegones, por lo menos, no? No jugué nada. Ni en la escuela, teto. Ni en la primaria. Ni a los ponchados. Aparte de que no me dejaban salir a jugar, no me gustaba hablarle a los demás niños. ¿Por qué? Porque era en plan de que gritaba mucho y yo era súper callada y yo con cara de no, estos me van a llevar por el camino al infierno o así. Típico camino al infierno. Sí, qué pedo con los traumas. Yo, sí, es que era muy loca cuando era niña. Bueno, ahorita bueno, igual, pero... No llores, pa' Justin, tranquila, no llores. Es que fue tan triste. A ver... Entonces, ¿tú hubieras querido jugar y hacer todo lo que te dije? Pues, no sé. ¿Por qué? A ver, Justin, tú la otra vez hablamos. ¿Está tu mamá ahí? No, ahorita sí ya no está. ¿Por qué ya no está tu mamá como la otra vez? A ver. Porque como buena doña de casa está viendo la novela. Ok, a ver Justin. Vamos a hablar un poco más serio. Yo sé que ya estás grandecita y es hora de que te hable en serio. ¿Qué? ¿Has tenido alguna vez un novio? Uno cuando iba en secundaria. A ver, ¿cuánto duraste con tu novio? Un mes. Ok, ¿por qué un mes? Porque me daba pena. Te daba pena con él. Está bien, es normal, o sea, ¿qué edad tenías? ¿12, 13? Tenía 12. 12, así de muy chiquita. Está bien, no te apures, eso es normal. Usualmente en la secundaria luego son novios y ni siquiera se ven, pero no hay pedo. ¿Alguna vez lo besaste? ¿Justin? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez lo besaste? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, está bien, eso está bien. ¿Y qué onda con tus amigas? ¿Tenías muchas amigas? ¿Te gustaba andar más con tus amigas o de los dos o ninguno? Pues era yo más de estar con mis amigas. ¿Qué hacías usualmente con tus amigas? ¿Salían a los centros comerciales o qué pedo? Sí, que íbamos al cine o así. ¿Cuántas? Pero, como te digo, que no me dejaban mucho salir, era más que mis amigas iban a la casa. ¿Cuántas amigas eran tus mejores amigas? El grupito, pues. Éramos como 4. ¿Y cuántas de esas 4 era tu mejor amiga? ¿O tus mejores amigas? Las 4. ¿Nunca salías con una sola? ¿Así que fuera tu super amiga? Pues así con una en específico, sí, nada más con una. ¿Y de dónde estás, amiga? Pues en su casa. ¿Da? Pero todavía la concuerdas o no? Todavía la. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y de así? Hecho, ajá. Ayer vino. Oh, ayer fue. ¿Vale? Sí, ya, sigo teniendo contacto con todas. Órale, y siguen estudiando y todo, y tú fuiste la única que se salió. Sí, yo soy la única burra.
No te apures, próximamente, ojalá ya este año empieces a darle duro ahí. Chío, ¿usted qué cómo ve la situación aquí? ¿Cómo ve mi caso? Bardo, ven a tu novio. Pues no sé. O sea, ahora sí, Es muy triste, la pero no verdad, llore, por favor. Ajá. No. Se A mí escucha me como hombre, pasó parecido cuando estaba joven, nada más que yo No no tuve llore, estudios. no llore, Chío, no llore, por favor. Chale, es que me Va a estás empezar a llorar, causando. Chío, espérese, pues. A ver, échele. No vaya a llorar No nomás, por suena. favor. Sí, porque yo también dejé los estudios así a nivel profesional porque realmente yo no me sentía A gusto. muy, no, pues así. ¿Cómo Y así? ¿Que sentía algo o raro? sea, no me sentía, la verdad, capaz en aquel tiempo, Okay. cuando O sea estaba que chavaca. decía, ah, No me nada, sentía capaz. ¿para qué estoy aquí o algo Sí, así? o sea, voy a ir y voy a sacar puro 5 y me va a regañar y va a haber problemas y todo eso. Y mejor dije, no, mejor estudio algo técnico que me guste Y salgo rápido. y ya, y así. Y ya tengo una carrerilla ahí media media. Pero no sé, es que ella debe de encontrar lo que a ella le guste en la vida. Si no le gusta el estudio, pues bueno, pero que sepa que algo que le guste. Siempre Pues, tiene que haber de encontrar uno para qué fue hecho en la vida. pero definitivamente usted cree que es bueno que ella siga, que cumpla, que intente por lo menos. ¿Cree que tengo salvación? Chus, que sí. Salvación. A mí me gustaría, ahora ya de grande, o sea, ay, me hubiera gustado estar en la escuela y conocer más gente y relacionarme más y todo eso, más que nada. Y haberlo intentado, aunque hubiera reprobado lo que sea, pero digo, bueno, lo intenté y reprobé, pero ahora me quedo con la duda de que sí, a lo mejor sí hubiera podido hacer algo con los estudios. Hacer algo Pero más bueno. allá de lo que creía que podría llegar. Así es. O sea, Es lo mejor intentarlo y fracasar a no siente cosas. intentarlo y quedarte con la duda. Siempre. Pues todavía es tiempo, chido. Tranquila, todavía es tiempo. ¿Será? Con Sí, todo y ya. que ponga Demasiado música tarde. triste de fondo. Sí, chido. No, están con su pinche ruido allá afuera, güey. Aguanta. Ay, cómo les encanta dejar la puerta. ¡Gilda! ¿Cómo ¡Ay, te hacen esa mocoso! carita en Twitch? Hijo de la ma ñana. No me salen esas caritas en Twitch, no mames. Oye, ¿a poco tengo voz de niño? Ajá, A ver, pequeña. Justin, Sí, tranquila. tienes voz de Justin, niño. Justin, tranquila. Justin. ¿Qué? Saludos, Kevin. Dicen que tienes voz de niña. De niño, ¿ah? De ¿Verdad? niño. Es que me están pregunte y pregunte que si soy hombre o soy mujer. Es Soy mujer, mujer. señores, es mujer. Soy Tiene mujer. que entender, ella se llama Justin, el nombre lo tienes. ¿Por qué te pusiste Justin, de veras? Ya lo dije la vez pasada. Ya. Porque ama Apellido. a Justin Bieber, por eso, o sea. Sí, porque ama yo sin video. A ver, ¿y cómo te llamas? Karen, ¿no? ¿Cómo dijiste la otra vez? Me llamo Gaby. Oh, gaviota. La Gavix. A ver, A mí Gaby. me gusta Luna Bella, ¿cómo me llamo? Bella. ¿Qué pedo? No sé. Retrasado. A ver, tranquilos, tranquilos. A ver, tu pinche MC Tortas, ¿qué edad tienes, güey? MC Tortas. MC Aparte que Tortas. tengo que saber que ¿Qué edad tienes, güey? tengo 16 años, güey. 16 años. Tiene la misma edad Ajá. que ¿cómo se llama? Gaby. Gabriela. Ajá. ¿Ok? ¿Se te hace que es una niña normal? Pues es que acabo de llegar, güey, pero pues, si me lo resumen, pues te Tú lo di que digo. sí, tú di que sí. Yo te lo resumo. A ver, Ahí resúmelo, pues. te va, güey. ¿Qué pedo, qué pedo? Gaby, ¿qué onda, Pregúntale si le carnal? gusta Pokémon. Gaby es una persona, es una muchachilla que dejó de estudiar cuando tenía... ¿Cuántos años?
15. A los 15 años. Ahorita no está estudiando, está trabajando en una lavandería. Está trabajando en la lavandería, aguas, pero lava todo con el Roma, perdón. Foca. Con foca, Roma, con foca, ¿no? ¿Con qué lavas? Y detergente patito, de ese que dice que es Suavitel, pero lo rellenan cada que le echan agua. No, aparte. No, es Suavitel es bueno. ¿Del bueno, pero del Tepito? No. O Suavitel de Tambo. No, Suavitel es bueno, Suavitel es bueno. Pero ¿cómo sabes? O sea, ¿sabías que esa madre también lo rebaja? Si la botella llega cerrada y sellada. Pues eso te dicen, te hacen. Pues creer. Es el de Tepito, pues. Está bien, no te apures. Y pues trabaja así, está trabajando ahorita y quiere estudiar. Y dice que no la dejaron salir cuando estaba pequeña a jugar. Las alcanzadas, el burro castigado. La cebollita, policías y ladrones, las escondidas, basta, los ponchados, todas esas mamadas, güey. Dice que ella la tenían en el patio, amarrada de un pie, ¿no? ¿Cómo era? Y que afuera ella escuchaba que todos los niños corrían. Secuestrada. Oye, sí es cierto, ¿ah? ¿Eh? ¿Tu padre es tu padre o no es tu padre? Tu padre no, es tu padre. ¿No? Sí. ¿El verdadero? Sí. Sí, ¿eres adoptada? ¿Te pareces a tus hermanos? No soy adoptada. ¿Cómo sabes? ¿Hiciste la prueba del ADN? Prueba de ADN. Güey, no, espérate, ha de ser eso, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, ¿te pareces a tus hermanos, sí o no? No contestaste eso. De la familia. Sí, me parezco. A ver, ¿en qué te pareces según tú? ¿En qué te dijeron que te pareces según? Pues porque hay fotos de mi mamá y de mi mamá más que nada cuando era joven. O sea, todos salen en la foto familiar y tú no. No, a lo que voy, que están las fotos de mi mamá cuando era joven y me parezco yo mucho a ella cuando ella era joven. ¿Cuántas fotos hay en tu álbum familiar donde tú estás según ahí, tu mamá pone su codo y te tapa la cara de tus hermanos o algo así? Son del vecino. No. Dime la neta, si eres adoptada. No, pero ¿cómo? ¿Fotos cómo? O sea, si eres adoptada o no, nada más dímelo, me tienes que contestar. No soy adoptada. ¿Estás segura? Segurísima. ¿No te sientes así como adoptada? No. Así porque eso se siente, ¿eh? A veces, no sé qué sea, es el no alma. No te sientes de la familia. Ajá, sí. ándale, sí, y no es jalada, eso te lo digo sinceramente. Sí, es cierto. ¿Alguna vez te has sentido así? Otro planeta. Nada. A ver. No, Justin. Son mis padres. ¿Qué? Cálmate pues, te tienes que tranquilizar. Si no te tranquilas, yo no te puedo ayudar en nada. No va a haber cotopaz. A ver, Justin. ¿Alguna vez te has sentido sola? Así no. Como puta, güey. Nadie me echa la mano, puta, güey. Así. Nadie me comprende. Puta la expresión. Cuando tú dejaste de estudiar, ¿qué te dijeron tus padres? Disque tus padres, ¿verdad? Hijo de mis padres. No sé que me felicitaron ni nada por el estilo. Obviamente se enojaron. Pero ¿qué dijeron? Así como, la adoptada ya no quiere estudiar. ¿Así dijeron o cómo? No, ¿cómo que es? Está bien, ya sé que no eres adoptada, está bien, no te preocupes. De sí, todos modos, en un futuro, a lo mejor te dicen en un futuro, no, si hay algo que te tienen que decir, te lo van a decir en el futuro, no te preocupes. ¿Está bien? Se está riendo para no llorar, ¿verdad? Ajá. Típica risa de que no quiere llorar. Ajá. Típica risa de la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llama esa mamada? La Rosa de Guadalupe. Ya le dio el aire. Cualquier cosa a tu padre lo demanda con Laura Bozzo. Sí, ahí te van a dar tu carrito sandwichero, huevo. Ah, huevo. Pinche Justin. De eso ya no hay pedo ahorita. A ver, y de los que están aquí, pues, ¿quién más ha llegado acá, güey? A ver, ¿quién está por ahí? Ah,
También sin tortas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sin llegar, güey. Oye, ¿cómo se esta morra, la que no estudió? Ajá. ¿Por qué no estudias en el CONALEP? ¿Por qué no estudias en el CONALEP? Ni de pedo. ¿Por qué? Oye, es buena prepa, ¿eh? ¿Por qué no quieres entrar a CONALEP? Sí, regresar a CONALEP, yo. Ahí salen hasta raperos. No. ¿De pedo? Pues inyéctate o toma pastillas. Sí, pues, eso no terminaron una preparatoria. Pues mira, están las pastillas, está el DU, está el ¿qué más? Las inyecciones. Los parches. Los parches. Yo salí porque los... no era de nadie y me dieron reconocimiento. Entra con Ale con un calzón de castidad. ¡Ven cerca! Mátelo. ¿Qué? Así no se embarazan. A ver, güey. Coto drogadicto, qué pedo, güey. A ver, güey, ¿qué más anda por acá? A ver, el capo, ¿quién es el capo, güey? ¿Es el mero mero? Es un... no sé. ¿El de la serie? Ah, no, sí. ¿Cómo estás, capo? El de la serie. Qué pedo con el mío. El capo. ¡Capo! Es Joto. Caporonga. A ver, con Alep, ¿quién más anda ahí, güey? ¿Cristian Casas, ¿quién es ese, güey? Soy yo, güey. ¿Quién? ¿Pero quién eres tú? El del CONALEP. ¿Eres del CONALEP? ¿En serio? Sí, güey, yo salí del CONALEP y ahorita estoy en ingeniería. A ver, Pepe, tranquilo. ¿Qué estado eres? Me estás diciendo cosas feas, güey. ¿Qué estado es ese, güey, en el que vives? En Sinaloa, güey. Ok, güey. Pierro pariente. ¿Qué edad Pierro viejón. Tienes, güey, ahorita? 18, güey. ¿Hace cuándo saliste del CONALEP? El año pasado. ¿Cuántas mujeres embarazaste en el CONALEP? No, pues de hecho me dieron reconocimiento porque no embaracé. Vete ya fuera. ¿Cómo? Me dieron reconocimiento porque no embaracé. Le dieron ese reconocimiento. Oye, güey, ¿qué? Eso del CONALEP te tocó bien hardcore entonces, ¿no? Por las redes sociales y todo el pedo. De hecho, güey, fíjate que hicieron una... ¡No llores, pues! ¡No llores! ¡Aquí no es para venir a llorar! ¡Tranquilo! Aquí... Pues, me acuerdo, güey. Yo me acuerdo que me quedé... Coto de Guadalupe. A ver, échale, bueno, pues. Bueno, pues, a ver. En mi salón, güey, era el que estaba enseguida de los de administración. Y habían dos morras, güey, que eran gemelas. Ajá. Y las dos se pasaron al mismo tiempo, güey. ¿Las dos qué? Y... se embarazaron al mismo tiempo. ¡A la verga, güey! Neta, yo creo que el orgía, güey, no chaste, no sé qué pasó. Ajá. Y le tomaron una foto, güey. Y se hizo famosa, dice Teen Mom con Alep. ¿Teen Mom con Alep? ¿Se llama así? ¡A la verga! ¿Dónde está la foto? A ver, sí, ¿cómo, bueno, se llama? ¿Lo viste? Sí, creo que sí lo he visto. MTV, ¿así la busco? La MTV, ajá, sí, Teen sí. Mom, Simón. ¿Teen? Sí, son de mi generación. Con Alep, a la con verga, Alep. Yo voy a buscar eso, güey. ¡A la verga! ¿Son esas? Sí, güey. Las dos gemelas, güey, con... ¡A la puta! Güey, sí. Ah, aquí está, güey, ¿qué pedo? Chéquense, van a... Salir, ¿no? Sí, son gemelas, güey, son gemelas, ¿cómo no? Sí, güey. Son ellas, sí son gemelas. Son de mi generación, güey. Teen Mom con Alep, de 16 años, bien folladas. La que está en medio. Ajá. Contra la que está en medio, ahorita ya acaba de parir, güey. Tuvo un hijo también. ¿También? Se embarazó. ¡Mira, la Lepe Queen! ¿Qué vergas hace la Lepe Queen ahí? ¡Oye, ese culo! ¡Mira, la Lepe Queen! Sí, güey. ¡Hijos de la verga, güey! Son bien mamones, güey. ¡A la puta! ¡Pasen el link! ¿Cómo la ven? ¡Hala! Entonces, esos son... ¿Y cuál es tuyo, güey? Oh, no, te dio membresía para el otro, ¿no? Pues no me embarazó. ¿Cómo perdón? Se me la dio, güey. Pensé comer con dos. Güey, pichi con Alepo. Y, pero, a ver, te tocó con bien... Güey, te tocó bien hardcore ese pedo del CONALEP, ¿no? Sí, güey, estaba bien hardcore, güey. ¿Y qué nada pedo? ¿Tú, o sea, tú salías así de, ay, arriba el CONALEP, o qué pedo, güey, qué hacías, a ver? No, nah, güey, pues es que de hecho cuando yo me inscribí, si se dan cuenta, eso tiene como de unos 2 años atrás, güey, un año.
Pero cuando yo me inscribí no había nada de ese pedo, pues eso venía desde México, güey, los pinches de Xtrap, por quién sabe cómo se llaman las calles de Iztapalapa y la mierda, ¿eh? De allá vienen los pinches municipios, esa madre, pues. Y o sea, ahí no son putas, o sea, el güey me está enseñando una foto. Espérate, el güey me está enseñando una puta foto. Están dos bien panzones de su generación. Y dice, no, güey, ya son bien putotas allá. Dice, Kino, no mames, güey, ¿cómo? No, pues en todos lados, ¿no? Inseminación, pero, ¿qué verga? A mí me tocó, es que me tocó una morra. Ajá. Que se estaba peleando con una de la UAS. Aquí la UAS es otra universidad de aquí. Ah, bueno, universidad de Sinaloa, güey. Y decía la de Conalep, la que está embarazada. Sí, pero es que aquí nada más nos dejan estudiar porque no estamos embarazadas, pues, y ahí en la UAS no dejaban así, pues. Entonces ahí decía ella que la fama que tiene el Conalep es porque el Conalep es la única prepa que dejan estudiar embarazadas, güey. Eso fue, así se defendió, güey. Yo me reí, pues, pero verga. Es que el bueno, aquí en Estados Unidos, güey, esa discriminación a cualquier tipo embarazado, estado, güey, social, güey, raza, entidad, lo que tú quieras, güey, es ilegal, güey. Eso no lo deberían de hacer en ningún lado en México también, güey. Ya ven por qué. Mucha gente dice, no, que... Dice, no, que la gente huye para allá a Estados Unidos. Siempre he escuchado a esas mamadas, güey. Pero simple y sencillamente las leyes están de la mierda, güey. Está bien corrupto todo. O sea, no digo que no pues voy a volver nada, o sea, pues aquí no sé tanto, carnal, la neta, aquí tratas de darle una mordida a un güey, te vas al bote, güey. No, te suben ya, güey, de hecho. No, aquí sí, güey. Mi familia es desde allá también, güey. Mi mamá y mis hermanas de allá están en Estados Unidos, pero ellas están en Texas, güey. A la verga, chica. Güey. Yo soy adoptado, güey, no me quisieron a mí. Güey, chécate, güey, típico. Chécate este, güey, Conalep, Campus Tampico. ¿Ves? Porque hay nuestras carreras químico, fármaco, biólogo. Dice especialidad en Chemo, Tachos y Perico. Dice técnico en diseño gráfico. Especialidad en Paint. Dice tráfico de mercancías. Especialidad de venta de naranja y nieve de carreteras. Grupo de canto. Duranguense, música peruana, tribalera, la verga. Típico. Güey, y después de que pasaste pues en Conalep, ¿qué pasó, güey? ¿Te hicieron feo cuando entraste a otra escuela o qué? No, güey, de hecho fui el único que quedó en la universidad, en la Politécnica de aquí de Sinaloa. ¿De todo el grupo que fue? De biomédica. Simón, pues yo fui el único que estudió, güey, yo digo. Todos se fueron a saltar gente, así. Verga, esto está cagando, se ve. ¿Por qué verga están todas embarazadas que tienen clases con el sutra en el Conalep? No mames. Encima morrisa. A ver, Pete, yo estoy viendo fotos de para el Face, dice. Hay una foto, güey, hay una foto en donde salgo yo, güey, con Alep. A ver, ¿cómo se llama? ¡Orgulloso! En primero, güey. Aguanta, déjate la paso, güey. Voy a poner el link aquí en el Miss con Alep 2013, güey. ¿Viste esa foto que dice aquí con los posibles pares de mi bebé y salen 8 votos? ¡Oh! Las que están agarrando la vieja, ¿no? La pasé. Sí. ¿Esta es la foto? ¿Dónde sales? A huevo. A ver, déjenme la. A ver. A la verga, ¿y quién eres de ese güey, según? Yo soy el vergas de Cinta Blanca. El más feo. ¿Cinta Blanca? El más feo, güey. Cinto, güey. Cinto Blanco de Naco, a ver. Sí, no, bueno. Oh, sí se ve, güey, te ves medio puñalón, bueno, sin faltarte de respeto, ¿eh? Güey, te ves medio como no, que, ¿sí eres puto o no mames? No, güey. ¿Te gusta no, el arroz como sí, puto? Ahorita que lo estoy viendo, de hecho estaba no, en primero, güey, sí. Ahí estábamos en primero. Era como que, fíjate, sí, la mano izquierda como que como le quieres que agarrar, el... sí, le quieres agarrar el garrote de al lado, se ve. El lado primo, güey, de hecho. Oh, pues con mucha madre. Aguas. Aguas, ¿eh? Y las viejas puro garrotudo, güey, no mames.
Pues éramos puros putos, güey. Ay, 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 ay. Ah, what? Nah, mentira, güey. Se ve bien puñal. ¿Y esta mamá por qué ahí salieron o qué? Alumnos porque del Conalep y era regreso clases. A clases, güey. Ajá. Simón. Ajá, ¿y eso y qué? Pues, no sé. Pues fue el periódico, güey. Y ay, tú, ya sabes, ay, como ay. Todo se vende. Sí, 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 sí. De seguro pusieron. Uh-huh. Simón, de seguro pusieron. Ni ninguna embarazada, pues. Tienen que levantar el orgullo con Conalep. Ninguna embarazada. Pues se te acaban de entrar, güey. En primero, pues estás diciendo, puto. Pues no mames. Pues, ándale, güey. Me sacó puro puto puñal, a ver, güey. Dice. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo, güey? A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo medio raro, güey. Dice. Estado de Morelos. No sé qué mierdas. Dice concurso de la reina del perreo. Puta madre, ¿eso qué pedo? Güey, ¿eso lo hacen usualmente? ¿Cuánto es 2 más 2? No mames, yo solo vine a... ¿Cómo? Por el Tinder gratis. Por la mona, ¿no? ¡Está, güey! ¡Ey, chéquale! ¡Vean, vean! No, 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 no. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Son bien mamones, güey. Puta madre, güey. Güey, se pasan de ver con los del Conalep, neta, güey. Reporte avance de individual. Güey, y si sí es cierto que los lunes, güey, en vez de hacer el lado a los patrios, güey, se ponían a cantar la de rap del Conalep, ¿o no? La del Conalep. Ándale, güey, esa mera, ¿no? Y bueno, ahí decían, Conale. Oye, qué verga era el rap, güey. A ver, aguanta. El himno era el rap del Conale. Güey, aguanta. Allá, donde está, bueno, en la escuela, donde... Kevin, ya están aquí en el Conale. A la pucha, güey. Güey, no más, pura cachonda en el Conale, güey. Bueno, yo creo que en todas, ¿no? En todas las escuelas. Pura piruja, güey. ¿Sí? Cheques esta, güey. Cheques esta. A la puta, se pasaron de verga, güey. Déjame, la pongo, güey. A la verga, son bien mamones con los del Conalep, güey. Fanta. Oh, aquí está. Sufrimos bullying, güey. iPad nivel Conalep, güey. Se pasan de verga, güey. Aguas. Chécate, güey. Ah, güey. Otro pedo, banda. A ver, rollo por la tarde con los del Conalep, huevo. Tú sí sabes, nene. Conalep, ¿qué? A ver. Güey, Conalep mola. Ay. Aquí está otra, güey. Más que nada, yo aquí aproveché la promoción de 2x1, dice. Conalep. No, es que está bien, está chido, güey. que los apoyen, o sea. Si eso pasa en las ¿cómo se llama? Las escuelas de educación media, por lo menos, que las dejen seguir estudiando en esas condiciones. Que dices que no en todas, sí, ¿verdad? Güey. O sea, eso está no, bien. No, güey, pues güey. Aquí, por ejemplo, en Sinaloa, güey, en la UAS... creo que no, güey, las corrían, pues, porque se daban una mala imagen, güey, seguro. Y ahí en el Conalep, pues, no pasa nada, pues. No, y en pues las escuelas... Pues la morra te dan vuelo. Sí, pues sí. Y dicen, a huevo, aquí no me corren, y pues se embarazan, güey. O capaz que se embaraza a propósito para no poder estudiar. Ándale. Lo típico que puede hacer una chava que no quiera estudiar ni trabajar. O recibir la... ayudas de... Pero, la morra, no, pero va a mantener a un niño, o sea... ¿Qué pensamiento es ese? Hay morros que le cuesta estudiar y o que no quieren estudiar y se ponen a coger. De hecho, de la prepa, pues está bien pelado, güey. Son estudios nada más básicos, güey, son fáciles. Bueno, porque yo estoy en el Conalep, ¿no? Uh-huh. A mí se me hizo fácil, güey. Desde puras sumas,
multiplicaciones, divisiones, lo... ¿Qué pedo? ¿O estás hablando de la primaria o del pinche con Alep? ¿Qué pedo contigo? Mal. No, pues en todo, o sea, ¿qué van a ver en una prepa, güey? No te van a dar física cuántica. Cálculo. Cálculo, pues cálculo integral, pues, pelado. Mínimo. Lo chaca, güey, qué pedo. A ver, con Alep meme, ¿no? Son bien mamás con los con Alep. Güey, es que están chingados. Güey, aunque sea llegamos hasta Estados Unidos, güey, somos famosos. Sí, a huevo. Es más guapo, güey, ni le había puesto memes, son puras pendejadas, güey. Hay una, güey, que también es de mi escuela, güey. Mientras estamos en cualquier Conalep y están dos borrachitos cogiendo en la escuela. Guacha, le voy a poner una foto, güey, de que también es en mi escuela, güey. Y luego le voy a pasar el meme que le hicieron, güey. A ver, güey. Se pasan de ver con los del Cona, güey. ¿Los Cona son nacos? No sé, güey. Dos para dos, igual cogida. Ahí está, güey, ya la puse. A ver, ¿ya la pasaste? A ver, Simón, ah, la verga, puras mamadas. Mientras tanto, clase de peluquería de Conalep. A la verga, güey. Minchin chin comenzando. Wey, son puras pendejadas, puro pinche party, dicen. Ni ves con Alea. Qué pedo, wey. Wey, no, es que depende de... La verga, wey. Te... Ah, la verga. Te ven no Caleb. Y ponen pura vieja de con Alea. A ver, le voy a pasar el link de esta mierda, güey. Hasta en Taringa, güey. No. A ver, ¿cómo me les pongo la puta imagen, güey? Esta basura, güey. A la verga. Pasa el link, pasa el link. Con lo más, que nomás. Es que no lo puedo pasar acá, güey. Está bien cachondo, güey. Por el récord. Pásalo aquí por el récord. Oh, no, espera. Quiero ver si este es el link directo. Es que es Taringa, güey. Ahí estaría. Aguas con el virus. Yo solo venía por el Tine gratis. No tiene virus, Taringa. Puras mamadas con Alep, güey. Algo de Conalep realiza un importante hallazgo de restos de un mamut. Y ponen un sobre del mamut, güey. Guacha esta foto, güey. A ver. ¿Dónde está? ¿Esta? Simón. ¿Cuál? Oh, ya la puse. Estás bien lento, güey. No estoy viendo el stream, güey. No mames, estoy diciendo, güey. Reprobó y se suicidó. Era del Conalep. Sus familiares lo hallaron colgado e inmovilizado. A la verga. A la neta. Oh, güey, ahorita que dices eso, güey. Un morro se quería aventar, güey, desde el Conalep, güey. ¿Por qué, güey? Se iba a suicidar, según él, güey. Porque nuestro edificio era de 3 pisos, güey, más o menos, o 4. Ay, no mames. Se quería aventar del segundo piso, güey. Del segundo piso ni se mataba el morro, porque lo había cortado la morra, güey. Es que le hizo mal tanto dinero. Estaba llorando, güey. Dice, no, a ver, ¿quién? A ver. ¿Quién de aquí, güey? Ha estado a punto de cometer alguna estupidez por una mujer o un hombre. ¿Quién, güey? No estupides al grado de que te vayas a suicidar. Pero alguna mamá de que, ay, ay, te ibas a dejar a vergazos y yo. Ajá, pendejada, sí. ¿Una vez, güey? A ver. Di tu nombre primero, espérate, tranquilo. No llores. Di tu nombre, güey. No llores. ¿Mi nombre? Ajá. Cristian Casas, güey. Ok, ¿de dónde eres, Cristian Casas? Me dicen Casas. ¿Qué? ¿Armando Casas? El mismo. De Sinaloa, pues, chingada madre. A ver qué pasó, pues. Yo quería quedarse bien con una morra, güey.
Entonces, pues como yo vivía solo, güey, agarré el carro, güey, pero tenía 16 años, güey. Ok. Agarré el carro, güey, y según fui por ella, ¿no? No sabía manejar, el pendejo chocó mal, es verga, güey. No, güey, de hecho sí sabía manejar, sí sabía. Está bien, estoy tratando de adelantarme la historia, güey, a ver, ¿qué pasó? Pues. ¿Ya habías quedado que ibas a pasar por ella o cómo? Simón, le dije, no, pues ahorita paso por ti. Pero yo iba a ir en camión, güey, no iba a agarrar en carro, pero pues me quise bien verga. Ajá, tú. Bien el verguillas, te decían. El verguillas, Simón, pues ahí con Alet. Ajá, sí. Y sí. Pasé por ella, güey, y ya dije su mamá, hey, no, nada más no quiero que choque. Y en una vuelta, güey, iba en putiza por el malecón, güey, íbamos a la playa. Ajá. Y me campé, pero ya ibas con ella. Sí, ya iba con ella, pues iba en chinga, güey. Uh-huh. Y tras a la verga, me tapé con una camioneta, güey, al dar la vuelta, pues me la comí, güey. Y el carro, güey, el mío, pues se le hizo el capó. ¿Era tu papá o era tuyo el carro, a ver? Pues es que vivía solo, pues, era de mi jefe, de mis hermanas. Ok. Pero pues entonces, ya lo sabes. ¿Y lo chocaste con una camioneta, lo estrellaste bien, cabrón? Sí, güey, con una camioneta machín. A la camioneta no le pasó nada, güey, pero mi carro quedó todo culero, güey. Güey, ¿pero traían cinturón de seguridad o no? ¿Yo? No, güey. Ah, no mames, ¿neta? No, pero, pues, no. Sí, güey, así. Y no, pues, no me llevaron, no me encerraron ni nada, no me llevaron el carro. Nomás le dije, no, pues, a su carro no le pasó nada, señora, ya me puedo ir. Sí, ya vete, y ya me fui. A la verga, y tu carro todo puteado a la verga. Sí, güey. Lo bueno es que el mecánico era compa mío, pues no me cobró tanto. ¿Cuánto te cobró según tú? Como 1,000 pesos, güey. ¿Qué le pasó, güey? No le pasó nada. El radiador, güey, quedó con... Se aplastó, ya es que tiene un abanico. Ajá. Típico abanico. Pues esa madre se aplastó todo, güey, y el cofre no podía salir, güey. Oh, salirse. Verga. No sirve, papi. No. No tenía batería. I'm sorry. Ahorita ya pues ya no choco ni. A ver, ¿y qué te dijo tu novia? Wey. ¿Tu novia traía cinturón de seguridad? No, güey. No, me dijo, qué pendejo. ¿Quedó sin dientes o qué vergas? No le pasó, no, pues le puse el brazo, güey. ¡Ah, la verga! O sea, el pendejo es un reflejo, o sea, el güey no pudo esquivar el la quebeta, pero sí le pudo meter la mano así, bola, ¡soya! No, no, guacha, fíjate, de hecho la camioneta estaba estacionada, güey, la camioneta no estaba moviendo. Sí, pues obvio. Y yo di la vuelta y pues dije, no la hice, ya no la hice, frené, machín, pero venía en chinga, güey. Y le metiste la mano, según tú. Sí, güey, ándale. Y le agarró ¡Ay, la agarraste bien hardcore! A huevo, pues sí. A la verga. Para salvarla, güey. ¡Hola, hola, ese güey! A la verga con Hancock. Agárrense. Güey, pero ¿sabías que un objeto, güey, en movimiento puede llegar a pesar 3 veces su. ¡No, Kevin, tan loco! Este güey ya. Puede llegar a pesar. Se puede. Pues sí. Por la velocidad que lleva. Sí, por la velocidad. Por la velocidad que lleva. Peso. A huevo, sí. ¿Cómo aguantaste con solo brazo más de 150 kilos, güey? No mames, güey. No. Gorda no era, güey. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuánto pesa? A ver, ¿cuánto pesa, güey? No, la neta sí estaba gorda, güey. Yo que sí. 150. Por lo que dice que. ¿Tres? Sí, pues tres por tres peso, veces, ¿no? Sí. Unos 60 kilos, güey. ¿Qué hizo? Mames, pasó de verga. Ajá. Pero, güey, no me creí en el culero, mamón, o sea, sí me creí, pero no, un putazote así. Sí, güey. ¿Qué pedo con el Kevin, ese paso de verga? Sí, güey, típico que salió de Codalet, no sabe cuánto es 3 por 50. Aguas, está bien, cara. Güey, qué pedo, ¿cómo pudiste aguantar todo ese pedo, güey? No sé, güey, iba drogado, güey, fíjate pues. A la verga. A ver, ¿alguien más, güey, ha hecho algo así? Yo soy el único chilo, güey. Estoy con el Ed. A ver, ¿alguien ha hecho una estupidez o algo así parecido? Dice, yo me quise suicidar aventándome en una piscina, güey. ¿Quién? Un pendejo aquí del Riker. Aquí en el chat. A ver, ¿a dónde? ¿Quién fue? Oh, a ver, no sé nadar, pero casi lo consigo.
Platícanos, pues. No soy pendejo. Pues eres pendejo porque te querías suicidar, carnal. Qué pedo, güey. No, carnal, eso no, no. Verga, está cabrón. Eso no se hace, güey. La neta, está hardcore esa mamada. Es ¿qué, cuál es el pedo? Si quieres suicidar, no mames. Manda tu caso a... Rosa de Guadalupe. Típico. Voy a jugar con el Alca. ¿Quién? 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 ¿Ahorita? No, espérense, pues. Ahorita me voy a ir a bañar y todo el pedo. Estamos platicando, güey. Estamos platicando tranquilo. Ahorita me voy a ir a echar un baño, güey. Ahorita a ver qué hago. Tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos para allá. Tranquilo. Tranquilos. Van a Narizón. ¿Cuál Narizón, güey? ¿Cuál Narizón? Pero a ver, ¿alguien más, güey? ¿El meme de la sopa Maruchan? ¿El meme de la sopa Maruchan? ¿Y el cuál? Conalep. ¿Pero en cuál o qué? ¿La del Conalep? ¿A dónde está? Ahí pasa el link. Sí, no, mira. A ver, déjate lo paso. Ah, pásalo. Ahí está, güey. Tin Mom. Excepto, dice... No hay nada más caliente, fácil y barato que una sopa de Maruchan. Excepto las alumnas del Conalep. ¡Qué pedo, güey! Güey, también las morras se pasan de verga. Me voy a echar la foto, güey. Qué sí. Buena fama tienen esas chavas. No, güey, tú de Conalep. Ahí sí, morras bien buenas, bien guapas. O... No, puro... pues, seguramente. Sí, de hecho, sí, güey. Puro cascajo de viejo. Reina, o si está... no, wey, no, mames. Tu reina, ¿qué? Eres el Ubok, ¿no? Te lo voy a pasar, güey. ¡Ay! ¡Pásala acá, culero! ¡Cállate, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pásala, pásala! ¡Pinche put! ¡Ay, ay! ¡Pásala, güey! ¡Pásala! A ver, vamos a ver si de verdad está buena, güey. Sí, no, güey. Aguanta, déjala. Pásala, güey. No seas gay. Primero pásamela a mí, güey. Ya después. Mames a todos. Primero al cotito. Después a los demás nacos. Y esa no salió embarazada, güey. Esa no salió embarazada. ¡Qué milagro! Aguas con la que se cuidó. Aguas con la que usaba protección bien. A ver, pásala, a ver si de veras. Típico que estaba bien. Bien buenísima. ¿Dónde está, pues? ¿Y la foto? Aguanta, güey, la estoy buscando. Me hago viejo. Típico. Güey, que la agarraron, ¿no? La metieron a la casa, lo sé. Tú prometes y no das. ¡Esta mamada, qué, güey! ¿Es esa? No mames. Ya la encontré, güey, ya la encontré, güey. A ver. Ya la encontré. ¿Es esta vieja? ¿O de qué? A ver, pasa el link, pasa el link. Guacha, es la pelirroja, güey, la de pelo rojo. A ver. La de pelirrojo. La de pelirrojo. Y ahí dice, güey, la estamos entrando, ¿eh? Tani Funifa. Güey, no mames, ¿qué quieres, güey? Sabal Walcover. Me gusta la de... La de vestido... La primera, ajá, esa. La vestido gris. La primera, pues, también. Esa está bien buena. La primera, la... La última. ¿La de la izquierda? La primera. Ajá, esa. La primera iba en la tarde, güey. La más alta. ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda, ¿va? A la verga. La izquierda. La chaparrita de remangada. La más alta parece. La izquierda es esta. No mames, no, está esa buena, para el trabuco, güey. No mames, está guapo. Pero la de pelo rojo, no mames. Yo le doy a la primera y cafecito. A la tercera. El pelo rojo parece que te embarazaba, no mames, güey, mira. Típica. Eso es cierto. Yo es cierto, mi estimado Ubok. Sí, güey. Han de estar tan caritos de ustedes, cariño. Chequen esto. A ver, ¿qué checamos? Pero, ¿eso qué es, güey? Foto, Justin, foto. Sí, con Ale, qué chido, wey. Pedo, güey, que está zurrada esa, güey, qué pedo. Güey, ¿sí en serio, güey? La derecha tiene la tanga cruzada. A ver, Justin. Me daba bullying, güey. Qué pinche pedo, güey. Yo qué pero eso sí, tan sabrosona, ¿eh? Sí, güey, o sea, hay muchas culeras, güey, pero también tienen lo suyo, hay otras más buenas. Ajá, sí. Verga. Para ser claros, hay gran variedad en el Conalep.
Claro, güey, si quieres. Gordo, de toda güey, clase. Güey. Toda claro, raza. Hay de todo, güey, de todo. Variaditas. Hay de raza pura, güey. Vírgenes. Vírgenes, güey. Pero la todo en la secundaria, todos garchos. Ah, nada sí, más wey. Que en otro, la, en, otro lado, otro, en otro lado, nada más lo hace más público. Y más por la situación, no consiguen condón y se le va el chicle. El Lubok, eso es mamada. No hicieron la típica de Lubok. Sí, me llevaba una tableta entera de aspirina. Me echaba. ¿Qué te echabas? Una caja de condones. De muchos sabores. No, de un solo sabor. Bueno, señor, ya me voy. Ya me voy. Porque tengo que ir a hacer unas cosas. Y en unos momentos, tal vez, no sé, no me presionen. Voy a ir con el Dupse y con el Acapón. A lo mejor, no sé, quién sabe. Dale, anda. Cuídense, banda, gracias a los de Raikal. Vamos a estar próximamente aquí. Patrona, cuídense todos. Eso lo voy a hacer más seguro. Cuando quieran. Órale, ya está. Ya está, súper coto. Cuídense, banda, y nos vemos. Bye bye. Chao. Bye. Ya, basta de mamás. Bueno, señores, nos vemos en un ratito más. Gracias a todos. Y nada, eso es todo. Gracias a toda la banda pajerona. ¿Qué pedo? Cuidado, hijo. ¿Cuál papel, güey? Te andas ahí cuerando aquí enfrente. ¿Estás crazy? Bye bye. Diles bye bye, pues. Diles bye bye, hijo. Diles. Bye bye. Ahí está, ya pues, ya. Vete para allá. Señores, cuídense, nos vemos. Cuídense, banda. Adiós. Bye bye, dice el Kevin. Cuídense, banda. No puedo ver los comentarios, pero yo creo que están por ahí. Bye.